L'univers de l'OWI, nous sommes à Québec, Canada. Ce soir est bonita. Ce soir, la noix est très... Welcome back to Monday Night Raw. Without further ado, please welcome my guest at this time, the world heavyweight champion, invitado en este momento, el campeón mundial, Seth freaking Rollins. Seth, we all heard Jackie. Just they've been waiting all night. Ellos han estado parando toda la noche. Antes de que entremos a eso, podríamos darles a ellos un segundo para que ellos canten. All right. Muy bien, ahora presumo que vas a preguntarme con respecto a mi espalda. Sí, de hecho iba a preguntarte por una actualización de tu lesión, si hay alguna verdad acerca de lo que Shinsuke Nakamura tuvo que decir acerca de ti temprano esta noche. Sabes, Shinsuke... He called me off guard last Él me agarró fuera de base la semana pasada cuando habló de la lesión de mi espalda, porque la verdad es que no es algo de lo que yo quiero hablar públicamente, no me gusta. Pero para ser completamente abierto aquí, yo sí tengo dos fracturas en mi espinal lumbar. He estado viviendo con lesiones por más de 4 años y no se mejora solo. De hecho, se pone peor y la verdad es que yo no sé realmente... No sé cuál es el final del juego, no sé cuánto más podré hacer esto al nivel que yo estoy experimentando en este momento. ¿Sabes qué? That's part of the gig. Eso es parte del trabajo. And it's part of the gig. Y como parte del trabajo, Shinsuke Nakamura quiere traer a colación mis lesiones y quiere lesionarme más. Shinsuke Nakamura quiere hacer algunas travesuras y quiere hacer juegos mentales. Oye, eso también es parte del trabajo. Shinsuke Nakamura quiere cuestionar mi personalidad. Muchos lo han hecho. No será la última vez que alguien lo haga. Pero Shinsuke Nakamura quiere traer a mi familia a colación a esto. Mi esposa. Mi esposa y mi hija y mi modo de vivencia es algo que está de por medio, que es mejor que él quiera decírmelo cara a cara. Pero tú no eres eso, ¿verdad, Shin? Tú ni siquiera estás aquí esta noche, ¿no es así, Shin? You're in a TV studio, estás en un estudio de televisión a 1,000 millas de distancia, demasiado temeroso de enfrentarme. Here's what I'm going to do for Esto you. Es lo que yo voy a hacer por ti. Next week, la próxima semana I'm going to give you one more voy a darte una última oportunidad de que juegues tus cositas mentales para probarle al mundo que tú eres un guerrero leal. Y te repito lo que te dije la semana pasada. Yo no soy un tipo difícil de encontrar. Yo estaré en el centro de ese ring, vestido para la ocasión, con el título mundial enredado en mi cintura, con todo el mundo cantando mi canción. Bueno, amigos, y se ven Payback, donde ahora un Seth Rollins mucho más abierto con relación a esa lesión de la espalda que me ha tenido bastante privada, se enfrenta a un hombre que viene con juegos mentales y decidido a atacarle mucho más a ese talón de Aquiles, el campeón Shinsuke Nakamura. Seth freaking Rollins en Payback por el campeonato mundial pesado.